Bienvenidos a The Planner TV. Bienvenidos a tu planificador en vivo que todas las semanas te trae el mejor material de todos los eventos y los tips que necesitas saber a la hora de realizar tu evento. Te dejamos con los avances del programa del día de hoy para que lo empieces a disfrutar de la siguiente manera. Bueno, seguimos recorriendo Mercado del Bicentenario acá en Central Tucumano. Ahora estoy con Joaquín del stand Los Hermanos. Para este Mercado Bicentenario trajimos puntualmente postres tradicionales como mazamorra, arroz con leche. Bueno, a ver, básicamente venir al mercado es venir a pasarla muy bien. La reminiscencia del mercado es venir a hacer las compras. Por eso tenemos por lo menos 70 stands de productores locales, productores regionales, gente que hace cervezas artesanales. Suite 15, la primera exposición con las últimas tendencias en asesoramiento y planificación de fiestas de 15 años. Viernes 24 de junio de 20 a 24 horas. Salón Las Lomas, Yerba Buena. Francisca Tienda de Modas, un nuevo local abrió sus puertas en Galería Florida, local 15. Acércate para enterarte las últimas tendencias en ropa de noche, accesorios, zapatos y mucho más. No dejes de pasar por Francisca, en Galería Florida, local 15. Hotel Catalina's Park está festejando el año del Bicentenario y es por eso que tiene para ofrecerte las mejores promociones ingresando a www.catalinaspark.com. Para más información acerca de gastronomía o noche de bodas, llama al teléfono 450-2250. Hotel Catalina's Park, festejando el Bicentenario y, como siempre, pensando en vos. Arrancamos el programa del día de hoy mostrándote la cobertura de lo que fue el evento Mercado del Bicentenario. Se realizó en el predio central tucumano del Hotel Hilton Garden Inn. Hablamos con sus organizadores que nos cuentan todos los detalles de lo que fue el evento y por supuesto esta nota es auspiciada por Baxar Yerba Buena. Deco regalos y muchos más. Si están pensando en tu lista de regalos, pensé en Baxar Yerba Buena. Inaugurando este Mercado del Bicentenario, estamos acá con el señor Luciano Vallejos, uno de los organizadores de este increíble evento que la verdad que está reuniendo muchísimos stands y quiero que sea él mismo que me cuente cuál es la propuesta de Mercado del Bicentenario. Bueno, a ver, básicamente venir al mercado es venir a pasarla muy bien. La reminiscencia del mercado es venir a hacer las compras. Por eso tenemos por lo menos 70 stands de productores locales, productores regionales, gente que hace cervezas artesanales, licores, sales, chacinados de ciervo, de llama. La verdad que una variedad tremenda para que vengas a probar, a degustar, a comprar, a pasarla bien. Me sorprendió, Luciano, la convocatoria de stands, porque tuvimos la suerte de hacerle una nota a un stand de embutidos de Valeria del Mar. Así es, empezaron. Bueno, lo que pasa es que, gracias a Dios, la feria Abasto Gourmet empieza a tener un poco de repercusión nacional y tenemos stands de Salta, gente de Catamarca, Valeria del Mar, hay gente de la Patagonia también que vino hasta acá. Así que muy contentos porque, bueno, significa que esto empieza a tener un valor a nivel nacional, que la gente lo aprecia, lo disfruta, que la gente viene, porque sobre todo eso es importante. Hay mucha gente y, te fijás, la gente tiene bolsitas en la mano, todas. Todas están comprando cosas porque las cosas que las consigue acá no las consigue en otro lado. Y eso está buenísimo. Y aparte se nota mucho el trabajo de los productores y en la puesta de los stands. Acá hay mucho trabajo y me imagino que también hay mucho trabajo en la organización.
muchísimo, la verdad. Si tengo que contar las horas de sueño de la última semana, no, me alcanza una mano. Pero bueno, esto es el fruto y la verdad que empieza a pagar ahora, ¿no? Todo el esfuerzo. Aparte, les tocó un fin de semana perfecto, XL. Día del Padre, fin de XL, como vos decís. Completamente extra large, 4 días no laborales. Por eso decidimos abrir a las 3 de la tarde, solcito tucumano de invierno, para ir a disfrutar, a tomarte una cervecita bien helada y a comer cosas ricas. Bueno, Luciano, te dejamos porque sabemos que estás ahí en plena recorrida con los stands, con Sebastián Jovelina también, que está presente, nos dando vuelta por el mercado. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, éxitos y que hasta el lunes venga muchísima gente. Bueno, muchas gracias y gracias por seguirnos y acompañarnos en todos los eventos. Los esperamos a todos. Hasta el lunes vamos a estar acá en el Mercado del Bicentenario. Muchas gracias. Suite 15, la primera exposición con las últimas tendencias en asesoramiento y planificación de fiestas de 15 años. Viernes 24 de junio de 20 a 24 horas. Salón Las Lomas, Yerba Buena. Oliveto Eventos, el lugar indicado para todo tipo de fiestas especiales. Catering exclusivo de Patricio Mesón, presupuestos a medida, excelente servicio y la mejor ubicación en Yerba Buena. Consulta todas nuestras propuestas llamando a los teléfonos que te aparecen en pantalla o búscanos a través de Facebook como Oliveto Yerba Buena. Tomás de Todo Almacén de Bebidas. Si tenés un evento social, empresarial o una juntada con amigos, pensá en Tomás de Todo. Siempre ofreciéndote lo mejor en bebidas. Consulta por sus promociones y beneficios. Encontranos a través de Facebook o en su fanpage como Tomás de Todo. Cetimio Wine Bar no solamente se caracteriza por las cartas de vinos y gastronomías, sino además también por las cataciones y degustaciones exclusivas que hacen. The Planner estuvo presente en una degustación de vinos de Cafayate presentada y realizada por enólogos especialistas. Estamos hoy en Cetimio, acá en Tucumán, presentando el nuevo proyecto que es Mugrón, un proyecto de 5 amigos. Nos faltan hoy 2, yo soy Paco Puga, Mariano Quiroga y Rafa Domingo. Bueno, pido por favor a Rafa que continúe hablando un poco qué es lo que es el proyecto Mugrón y cuál es la idea de esta creación. Bueno, buenas noches. Mugrón es un vino, como dijo Paco, creado por amigos, a donde buscamos no tanto cortar uvas, sino cortar estilos de enólogos, lo que nosotros llamamos un blend de enólogos. Y bueno, hoy presentamos el vino, probamos el Mugrón 2013, que es el vino que actualmente está a la venta, y probamos 2014, que es el vino que de unos meses también estará a la venta. Bueno, este es un blend, es un corte, donde cada uno de nosotros aportó un 20%, para llegar al 100% de este corte. El corte está compuesto por Malbec, Cabernet Franc y Tanat, y es de la cosecha 2013. Es un vino que cada uno, como contaron los chicos, está elaborado a su manera, a su formato, y que posee madera casi en un 50% y el otro no. Y bueno, esto
nace de la amistad, así que simplemente eso. Bueno, el corte en sí está conformado, toda la uva viene del Valle de Calchaquí. En su mayoría tiene un 80% de Salta, un 20% de Tucumán, de Coralao del Valle. Y conforma, como decía Mariano, un blend y Rafa un blend de enólogos. ¿Por qué? Porque cada uno elabora 500 litros a su estilo, 500 litros de la variedad que más le gusta de esa añada. Y bueno, en este caso, como decimos, Rafa aportó en el 2013 un 20% de Malbec, Mariano un 20% de Malbec, Claudio Massa, que es otro de los integrantes, aportó Tanat de Colalao del Valle, de Tucumán, Alejandro Nesman aportó un 20% también de Malbec, yo aporté un 20% de Cabernet Franc. Y lo más importante de esto es que si nos respetamos en que el 20% que cada uno aporta de una manera sincera y tratando de disfrutar el proyecto. Es un proyecto que es ajeno a lo que nosotros hacemos en nuestras propias bodegas donde trabajamos, en el caso de Rafael, que trabaja, como decimos, para él mismo porque es propietario de su bodega. Y una cuestión de amistad que año a año se ha ido forjando, se ha ido trabajando, y trabajamos un poco básicamente lo que es el terroir del Valle de Calchaquí para potenciar y demostrar las virtudes y con un poco, como decimos, de amistad lograr grandes vinos tratando de disfrutar lo que más se puede. El nombre Mugrón previene de una técnica agronómica, por lo cual de una planta madre uno puede generar enterrando una nueva planta que a futuro será una nueva planta totalmente independiente. Creo que eso simboliza lo que nosotros hacemos. Todos venimos de distintas zonas. En el caso de ellos son de la zona de Cuyo, de Mendoza, de San Juan. Yo soy de Cafayate. Y lo que queremos simbolizar con esto es que todos enraizamos en Cafayate para dar una nueva planta y que es totalmente diferente con la carga genética que nos dieron todos nuestros pasados, nuestros antecesores, pero tratando de desarrollar un nuevo producto, una nueva planta. Eso es lo que simboliza el Mugrón. Y los que venimos afuera, básicamente creo que hemos hecho enraizar en el Valle de Calchaquí, un valle que nos ha cautivado, nos ha enamorado y que da hoy en día fruto a este encuentro de amigos, que es un blend básicamente de, como dijo Rafa, un blend de enólogo, un blend de amigos, y bueno, poder disfrutar de la amistad y todo lo demás. Salud. El evento Mercado del Bicentenario reunió diferentes stands con diferentes propuestas gastronómicas, algunas regionales y otras unas fusiones innovadoras. Estuvimos con algunos de los expositores que nos cuentan las diferentes propuestas que nos traen para este evento. Recorriendo el Mercado del Bicentenario, ahora estamos con Ana López de Gato Pastelería Gourmet. Le vamos a preguntar puntualmente qué nos preparó, qué propuestas trajo para este evento tan tradicional del Bicentenario. ¿Qué propuestas trajiste, Ana? Para este Mercado del Bicentenario trajimos puntualmente postres tradicionales como mazamorra, arroz con leche, hicimos empanadillas de Nutella,
porque la idea era fusionar lo que hacíamos nosotros con lo clásico, como cayote, dulce de leche, que es súper tradicional. Así que bueno, vinimos con eso nuevo para este evento particularmente. ¿Qué expectativas tenés en cuanto a la mazamorra, por ejemplo, que es un plato tan tradicional, tan típico y que hoy en día capaz que está como un poco olvidado y desde Gato la tratan como de resurgir, ¿no? Lo que tiene la mazamorra es que la gente no la hace en casa, seguramente la comían de chicos, pero en casa no la cocinan. Entonces nosotros lo que hicimos es traerla, la gente la puede comer caliente, tibia, con azúcar, con miel de caña, como gusten. Entonces está la opción ahí, junto con el arroz con leche, que es otro postre súper tradicional. Y lo típico de Gato, la chocotorta y la selva negra con brownie, son dos productos que vendimos muy bien en el mercado en el Abasto Gourmet. Y trajimos tartitas también, tenemos pasta frola, tenemos tarta de cayote con almendras y coco con dulce de leche. La verdad que todo muy, pero muy tentador, Ana. ¿En dónde te encuentran? Me encuentran en Facebook, en Instagram y en la página web. Bueno, seguimos recorriendo Mercado del Bicentenario acá en Central Tucumano. Ahora estoy con Joaquín del stand Los Hermanos, que se vinieron desde bastante lejos para estar presentes en este evento. Contame, Joaquín, ¿de dónde son en primer lugar? Nosotros somos de Valeria del Mar, de la provincia de Buenos Aires. Y contame, ¿qué trajiste en particular y por qué se te ocurrió llegarte hasta Tucumán para mostrar tus productos? Bueno, nosotros trajimos salames ahumados de ciervo, quesos ahumados, jamón de ciervo, jamón de jabalí ahumado, salames de ciervo sin ahumar, longanizas de ciervo y de jabalí, hongos secos. ¿Y la producción es toda de ustedes? Sí, nosotros producimos todos los productos en Valeria del Mar y nosotros somos distribuidores mayoristas en Buenos Aires de todos nuestros productos. Y después nos dedicamos a hacer exposiciones. La mayoría en la provincia de Buenos Aires y alguna en el interior. Repetime dónde se los puede ubicar y si tienen Facebook, si mandan al interior sus productos. Nosotros Facebook no tenemos. Obviamente nos pueden venir a visitar acá al Mercado del Bicentenario todos los días, hasta el lunes inclusive. Y después, bueno, si es para ventas mayoristas, yo se los puedo enviar, no tengo ningún problema. Pasanos un mail o algún contacto. Joaquin.shitco@gmail.com. La primera exposición con las últimas tendencias en asesoramiento y planificación de fiestas de 15 años. Viernes 24 de junio de 20 a 24 horas. Salón Las Lomas, Yerba Buena. Jens Designs, tarjetas para eventos especiales, te ofrece muchísimas opciones al momento de escoger las invitaciones y toda la gráfica para que tu evento sea un éxito. Trabajamos con papelería y accesorios importados, muestras previas y el mejor precio. Comunicate con nuestros diseñadores a través de nuestros teléfonos, correo electrónico o redes sociales, Facebook e Instagram como Jens Diseños e Impresiones. El Hotel Catalina's Park está festejando el año del Bicentenario
Y es por eso que en el siguiente informe te presentamos las diferentes propuestas y promociones que tienen para ofrecerte en lo que queda del 2016 y, por supuesto, en las vacaciones de invierno. El Hotel Catalinas Park está festejando el año del Bicentenario y es por eso que tiene para ofrecerte muchísimas promociones ingresando a www.catalinaspark.com. Una de las promociones que más se está vendiendo es la promo invierno. Es una promoción que está en muy buen precio. Te incluye lo que son dos noches más una cena de bienvenida con un menor de 12 años sin cargo. Te incluye también lo que es el desayuno buffet, el estacionamiento, sauna, gimnasio, piscina y un late checkout, que significa que la persona que ingrese al hotel se puede retirar a las 6 de la tarde del otro día. Es una promoción, como les contaba, en un muy buen precio. Si tienen un menor de 12 años puede venir sin cargo y en el caso que tengan otro menor también se lo puede hablar para ver cuál es la tarifa especial que se le puede ofrecer. Los pasajeros pueden elegir si toman un almuerzo o la cena, cualquiera de las dos que deseen, y es una promoción que va a durar por todo el invierno. Otra promoción que es muy clásica del Hotel Catalinas Park es la noche de bodas. Son dos promociones distintas con dos precios diferentes pero con los mismos beneficios. Una es una habitación en una suite junior, que vendría a ser una habitación cámara, y la otra en una suite deluxe. Les incluye lo que es el alojamiento, el desayuno buffet, sauna, gimnasio, piscina, y le adornan la habitación con unos bombones, flores, champán y macedonia de frutas. Para todas las novias que por ahí consultan si pueden acercarse con un grupo de amigas, no hay ningún problema, pueden hacerlo, es una previa, digamos, de 5 a 6 personas, por ahí si puede venir alguna maquilladora o alguna peluquera, algún familiar, tampoco hay problema, pueden utilizar todas las instalaciones del hotel. Y también para un grupo de amigas que se está usando mucho ahora, se puede ofrecer una tarifa especial para que las amigas y la novia se encuentren en unas habitaciones cercanas, así que es una promoción que es muy buena y además también estamos con la temporada fuerte de casamientos, así que es una promoción que sale muchísimo y mucha gente la consulta. Para más información pueden hacerlo a través de Facebook o a través de Instagram como Hotel Catalinas Park. Y además también se pueden comunicar al teléfono 450-2250 al área de reservas. Está Sofía y si no Florencia. Cualquiera de las dos la van a asesorar y van a poder consultar. También pueden venir a ver las habitaciones o todos los salones que necesiten de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hotel Catalinas Park, por supuesto, siempre pensando en brindar lo mejor a sus huéspedes. Así que cualquier información no duden de llamar o consultar a través de todas las redes sociales que les dije. Muchas gracias. Si quieres seguir nuestros programas online, no dejes de ingresar en nuestro canal de YouTube. También puedes hacerlo a través de Facebook, Instagram y Twitter como The Planner TV. Carpas Yerbabuena, la empresa líder en alquiler de carpas para todo tipo de eventos, ofrece además una variedad de pisos, decks de madera, pista de bailes, refrigeración y calefacción para que tu evento sea increíble. Años de experiencia avalan nuestros servicios. Contáctanos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de nuestro Facebook Carpas Yerbabuena. Como todas las semanas, quiero agradecer al local de ropa que me vistió presentando su nueva colección Hippie Paz. Este local lo podés encontrar en Santiago 298. También a Romy Sena por haberme maquillado y peinado como todas las semanas. Y así llegamos al final de nuestro programa. Nosotros nos volvemos a encontrar como todas las semanas el jueves que viene a las 22:30 horas por el canal 13 de CCC para seguir mostrándote y adelantándote lo mejor de tu planificador en vivo.